Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariana Cuaro. Estas son las noticias del día jueves 30 de septiembre de 2021. Termina un mes que está asignado, por lo menos en su última semana, por la fortaleza del dólar en todos los frentes, con los anuncios de política monetaria de la Fed que dejaron en claro probables recortes de parte de los planes de estímulo que está colocando por 120 mil millones de dólares mensuales en compras de bonos. Y esto generó, bueno, justamente el martes, miércoles inclusive, un ataque del dólar contra todas las monedas principales, con el euro llegando a su mínimo del año, un mínimo que no tocaba desde noviembre de 2020, en ocasión de la victoria de Biden en Estados Unidos, con una libra que también está en mínimos importantes, con el yen en mínimos desde abril de 2020. Y con las monedas vinculadas a las materias primas acompañando estos movimientos, una caída del dólar australiano, una caída del dólar canadiense, un poco más atenuada por la fortaleza del petróleo, pero en definitiva con un dólar que viene dominando la situación en todos los frentes. Para hoy, el PBI final del segundo trimestre en Estados Unidos y las peticiones semanales de subsidio por desempleo son los datos que dominan la escena en cuanto al análisis fundamental, pero no hay que olvidarse de otros problemas que hay, como la crisis de combustible en Reino Unido y también la situación muy complicada que tiene Evergrande en China, el gigante inmobiliario asiático que debe 300 mil millones de dólares, que no pudo pagar 45 millones esta semana y que, bueno, todos intentan que pase el tiempo para ver si se puede evitar un default de esta compañía, que uno se pregunta cómo fue capaz de captar ese nivel de deuda sin que haya ningún tipo de intervención oficial. De manera que este es el panorama que tenemos en el mercado, con dos datos importantes, el PBI y las peticiones semanales de subsidio, pero sobre todo con la apertura de Wall Street 9:30 hora del Este, que va a terminar por definir la tendencia del dólar, un dólar que hoy pareciera estar en pausa, con el euro, la libra, el yen, todas las monedas muy sobrevendidas, y esto implica normalmente un ligero cambio de tendencia, sobre todo cuando estamos en el último día del mes. Una excelente jornada de operaciones, justamente buen fin de mes, y nos vemos mañana viernes.